El director general del Tecnológico Nacional de México, Campos Tuxla Gutiérrez, dio a conocer que el 57% de la matrícula actual del plantel cuenta con una beca. Como parte del programa federal Jóvenes Escribiendo el Futuro, detalló que al iniciar el periodo escolar, febrero-julio, se cuenta con un importante logro, que es la asignación de 1.585 becas adicionales a las 994 que ya se tenían, haciendo un total de 2.579 estudiantes becados de dicho programa. Manifestó que para el Instituto Tecnológico de tuxtla Gutiérrez fue motivo de orgullo ser sede recientemente de la entrega de becas referente al programa por parte del gobernador del Estado en beneficio. De los estudiantes de educación superior chiapaneco. En ese sentido, compartió el agradecimiento en nombre del director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fesnach, al haber designado a la institución para hacer entrega de las becas para el bienestar Benito Juárez. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En apego a lo establecido en las leyes locales encaminadas a temas de transparencia y fiscalización, un promedio de 20 municipios de Chiapas se adelantaron a entregar la cuenta pública anual 2020. Dicha acción representa un acto de responsabilidad y es apenas el primer paso en esta obligación, puntualizó la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Ana Laura Romero Basurto. Entrevistada sobre el tema, enumeró que los ayuntamientos de Acacoyagua, Acapetagua, Amatenango del Valle, El Chamula, Chilón, Huixla, La Trinitaria, Mapastepec, Mezcalapa, Montecristo de Guerrero, Ocotepec, Palenque, Reforma, San Fernando, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiati y Sunuapa son los que han cumplido con esta obligación fiscal. La presidenta de la Comisión de Vigilancia aclaró que, si bien es cierto que los 20 municipios han entregado de forma adelantada la cuenta pública del año, Pasado. En ningún sentido se garantiza que no haya responsabilidad si es que se encuentran anomalías con el uso del ejercicio público. Los alcaldes y las presidentas municipales tienen a más tardar el mes de abril, si no es que solicitan una prórroga, para entregar la cuenta pública anual. Finalmente, es importante señalar que, dependiendo las anomalías que se puedan encontrar, los presidentes municipales y las alcaldesas. Pueden ser acreedores a amonestaciones, sanciones públicas, también privadas, inhabilitaciones y hasta la cárcel en los casos más graves. Con la llegada del nuevo sistema estatal anticorrupción, se ha dado un empuje a la cultura de las denuncias que haga la población para evidenciar cualquier irregularidad y se puede investigar en los municipios. Y en caso de encontrarse anomalías y los asuntos que son más graves, pueden llegar hasta la Fiscalía General del Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder. adolfo lucan La plataforma alerta de género chiapas.org.mx que se alimenta de la información de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección Estatal de Control, Comando, Cómputo e Inteligencia conocido como el C4I, reveló que en este 2021 las mujeres que se desempeñan como amas de casa y estudiantes son las que más han sido violentadas al acumular 298 incidencias. La información que es pública en el sitio web antes citado y que analiza el comportamiento de 16 actividades ilícitas en siete municipios de la entidad. Puntualizó que el segundo grupo más violentado en el estado han sido las empleadas y comerciantes. La plataforma informó que en total en lo que va del año en Chiapas son 492 mujeres las que han sido violentadas por diferentes delitos y se abrieron 470 carpetas de investigación. Después de la violencia familiar aparecen otros delitos con alta incidencia como la violación, el abuso sexual, el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, el acoso sexual y hasta los feminicidios es importante señalar que Tuxla Gutiérrez y Tapachula encabezan la lista de los municipios con más incidencias para TVO Noticias de Cuarto Poder Adolfo Luz. Por solicitar atención despiden a adulto mayor de su empleo como velador de una escuela señalan como responsable de la determinación al presidente municipal del Parral Raquel de Paz Molina, quien es un hombre de 76 años de edad y originario de la colonia Jericó, se manifestó en días pasados ante la visita de las autoridades estatales y junto a otros pobladores de la comunidad solicitaron atención por la escasez de agua, falta de comunicación telefónica y una vía de comunicación entre la comunidad y la cabecera municipal. El adulto mayor fue convocado a las instalaciones de la presidencia municipal y fue atendido por Marcial González, secretario municipal. Quien le indicó que estaba despedido de su empleo como velador de una primaria localizada en Jericó. Raquel De Paz señaló que la medida es una acción represiva por parte del alcalde luego de que se manifestara. Además, explicó que a lo largo de seis años apoyó al actual alcalde. Sin embargo, las peticiones para Jericó no son un ataque a él, sino que persiguen el interés de la comunidad. Para Tebo Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De acuerdo a un análisis sobre la producción de frutas tropicales en la entidad emitido por Fomento Económico de Chiapas Asociación Civil, con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa, la producción de plátano, mango y papaya ha ido a la baja en los últimos 10 años. Tomando como base los distritos de Comitán, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxla Gutiérrez, reportan que en relación al plátano, hasta el cierre del 31 de enero de 2021, se registró una superficie sembrada de 23.485 hectáreas, de las cuales se cosecharon 17.757, de las que se obtuvo una producción de 57.100 toneladas. Esto le alcanzó al Estado para colocarse en el tercer lugar a nivel nacional. De acuerdo a los registros, señala que que en 2011 se registró una superficie sembrada de 24355 hectáreas con una producción de 792892 toneladas que representó un valor de 2,022,538 pesos. Para el 2020 los mismos indicadores se arrojaron 23373 hectáreas sembradas, 701445 toneladas producidas, pero el valor de la producción no se determinó. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Rafael Sánchez Ebadúa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla, expuso que en Chiapas se vislumbra la posibilidad de iniciar la recuperación económica con la próxima llegada de un número importante de visitantes en la temporada vacacional de Semana Santa, en la que es considerada la temporada vacacional más importante del año. Se espera superar la actividad comercial y de servicios que se ha tenido en temporadas comerciales pasadas durante el periodo de contingencia. Sánchez Ebadúa exp expresó que para que durante estas vacaciones de Semana Santa podamos tener un respiro en los comercios y nos permita ver un repunte económico, primeramente debemos apegarnos a todos los protocolos de prevención a fin de cuidarnos todas y todos, demostrando responsabilidad y cumpliendo con las medidas del cuidado de la salud. Es, asimismo hizo un exhorto a las empresas relacionadas al giro turístico a no bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención sanitaria, ya que de no ser así podría darse nuevamente un incremento en contagios de COVID-19. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ha inaplicado para Rodrigo Trinidad Rosales Franco el artículo 17, número 1, apartado C. Fracción cuarta, inciso C, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, referente al requisito de acreditación de liberación de la cuenta pública de los dos primeros años de su gestión. Lo anterior significa que en su calidad de presidente municipal de Acala no tendrá que presentar la cuenta pública de 2018 a 2020, debido a que argumentó en un documento que depende de la Auditoría Superior del Estado y que quedaría liberada hasta después del proceso electoral, por tanto, vulnera su derecho a poder contender para la reelección del mismo cargo. Rosales Franco, con esto podrá buscar la relación siempre y cuando cumpla con los requisitos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le pide y verifique el cumplimiento de elegibilidad contemplados en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Cerca de 2.500 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) marcharon en Tuxtla Gutiérrez por el reconocimiento de la mesa directiva del sindicato y que les entreguen los beneficios pactados con el contrato colectivo vigente. Los manifestantes partieron de las instalaciones de la Dirección General del COBACH al Parque Central avanzando por las principales vías de la capital. De acuerdo con Víctor Manuel Pinot Juárez, líder del sindicato, salieron a las calles debido a una cerrazón por parte de la Dirección General y de los representantes de las autoridades estatales. Nos vimos obligados a salir a las calles a interrumpir a la sociedad de Tuxla Gutiérrez, sin embargo, esperamos que el día de hoy se nos escuche. No estamos pidiendo nada extraordinario ni nada que atente contra el erario, estamos pidiendo únicamente nuestros derechos. Como trabajadores, merecemos la restitución, que se nos respete nuestra dignidad, explicó mientras avanzaba en la marcha. No queremos llamar a todos, si hay necesidad, los llamaremos a todos, pero hoy es una sola muestra representativa de lo que es el Suico Batch, expresó el líder. Además, en este sentido, explicó que buscan que los atiendan en el palacio sea un funcionario facultado para hacerlo y que se les ayude a resolver su situación. Comentó finalmente que en caso de no contar con una respuesta positiva, se volverán más radicales en sus protestas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El presidente de la Organización de Grueros del Estado, Luis Fernando Calvo, estimó que al menos unas 20 empresas de grúas operan sin regulación, entre hombre grúa y algunas con dos o tres unidades únicamente, por lo que piden la intervención de las instancias correspondientes, ya que esto afecta a las que están en regla. Comentó que la situación económica que prevalece está afectando a todos los sectores de la entidad y el suyo no es la excepción. En los últimos meses han surgido quejas muy fuertes de diversos grupos sociales y económicos en relación a las grúas, y los cobros excesivos que aplican, pero son las irregulares que incurren en eso. Señaló que se han dirigido a la Secretaría de Movilidad y Transportes, encabezada por Aquiles Espinosa, pidiéndole que en los operativos que realizan de verificación en diversos aspectos puedan trabajar empresas legalmente concesionadas, lo que les ayudaría en la reactivación económica. Apuntó a que cada empresa de grúas le expiden un permiso y al año pagan 18 mil pesos por unidades para traer una placa estatal, la cual en la actualidad no sirve para nada ya que hay grúas al amparo de quién sabe qué situación que están trabajando y no cuentan con el permiso ganando incluso más que los concesionados para TVO de Cuarto Poder William Chacon habitantes de la Colonia Albania Alta pidieron a las autoridades municipales de reparación de vialidades que desde hace más de dos años están en mal estado incluso se han registrado accidentes mayores por este tema Lucía del Carmen Aguilar Gómez, habitante de esta zona de la ciudad, dio a conocer que todos los vecinos salen afectados por el mal estado de la avenida Pichucalco, ya que se forma una gran corriente en la temporada de lluvias. Aparte de ello, las personas no pueden transitar en carro al estar completamente deshecha esta vialidad y también se localiza a un costado una escuela primaria y afecta a los pequeños estudiantes. Ha sido un problema constante por varios años. Desafortunadamente, no se ha hecho caso a los oficios enviados al ayuntamiento. Los vecinos hemos afectados incluso hemos guardado las copias de todos los oficios enviados dijo la calle en cuestión está llena de agujeros sin pavimento con intentos de relleno por materiales utilizados por los lugareños pero todo ha sido en vano somos muchos los afectados, dijo. Es la avenida Pichucalco entre Portugal y Río Azufre. Está localizada cerca de la escuela normal. Es una vialidad que sirve para el desfogue de tráfico, pero está en muy malas condiciones. Recalcó que lo peor ocurre en la temporada de lluvias, ya que el agua también se estanca y cuando logra pasar alguna unidad alta. Todo el agua se mete a las casas, aunque no es el único caso. Otros vecinos de la colonia también expresaron que la avenida Florida está también en mal estado. Los habitantes de la Albania Alta piden que se destine el recurso necesario para atender los problemas de infraestructura que existen en este punto de la ciudad, que son el mal estado de las calles, así como también de la tubería de drenaje. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. La Comisión Nacional del Agua informó que para dar respuesta a una recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la contaminación que se está presentando en Suchiapa, aportó recursos para la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales que fue instalada en el fraccionamiento Real del Bosque en Tuxla Gutiérrez. De acuerdo con la dependencia federal, además de mejorar las condiciones ambientales en el municipio de Suchiapa debido a que se está limpiando un porcentaje considerable del agua, también existe un beneficio de Directo para 28 mil personas que viven en la capital chiapaneca. Fue el pasado 19 de marzo de 2020 que el organismo autónomo envió una recomendación a la Semarnat, a la Conagua, al gobierno local y a diferentes municipios, debido al daño que se está generando sobre el río Suchiapa y por el inadecuado manejo de los recursos. La Comisión Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua por la contaminación del río y sus afluentes. Provenientes de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos sólidos en los municipios de Villaflores, Ocoso Cuautla de Espinosa, Suchiapa, Chiapa de Corso y Tuxla Gutiérrez. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. El café, maíz y azúcar continúan siendo los productos con mayor demanda en las diferentes regiones del país, dio a conocer Sergio Antonio Rayo Cruz, presidente de la Integradora de Transportistas de Carga y Pasaje en el estado de Chiapas. Informó además que desde hace un par de meses se encuentran laborando al 100% de su capacidad, a diferencia de los 10 meses más álgidos de la pandemia que se vieron en la necesidad de bajar al 50% su capacidad de transporte. En este momento es el azúcar el producto que se está moviendo en mayor cantidad. Sacando todo el trabajo de la zafra del año 2020 del ingenio Pujiltic, resaltó que es el endulzante chiapaneco el que mayor demanda ha tenido, ya que es considerada de una excelente calidad incluso en los estados fronterizos del norte del país. Reconoció que está comenzando también la movilidad del café, que es llevado principalmente al puerto de Veracruz, iniciando con ello una temporada de viajes constantes hacia diferentes puntos. Campeche, Mérida, Tabasco, Puebla, México, Guadalajara son los estados hasta donde llegan. O están llegando los productos chiapanecos. La movilidad de los granos representa un incremento en los ingresos de este sector, ya que al día se pueden mover hasta 300 toneladas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Roberto Serrano Altamirano obtuvo la constancia que lo acredita como aspirante a la candidatura a la Diputación Local por el Distrito Electoral Número 2 del Estado de Chiapas. En medio de un ambiente de festejo, el aspirante que también es líder de la Organización Nacional de Organizaciones Populares, NOP, señaló que el próximo Congreso tendrá que legislar para que todas aquellas madres y niños que tengan cáncer tengan seguras sus medicinas. Además, se buscarán acciones para las mujeres madres de familia. Serrano Altamirano apuntó que se tendrá que legislar para que todos los proyectos y programas que se han desaparecido a nivel nacional en Chiapas sean regresados, que en Chiapas los recursos sean utilizados para los que menos tienen, pero que esto no sea un eslogan, que en realidad sea para que los que menos tienen reciban el apoyo primero. Además comentó que trabajarán de la mano de los grupos integrantes de la sociedad, por lo que trabajarán con grupos de mujeres, jóvenes, empresarios, puesto que hay muchas cosas que se tienen que hacer y se pueden hacer por medio de un Congreso que trabaje en unidad con los ayuntamientos. Para conseguir la cantidad de recursos y esto se vea reflejado en beneficio de las instituciones. Invitó a la ciudadanía a recuperar la confianza en la Alianza Va por Chiapas, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, además del PRI, el cual él representa. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Tras la oleada de solicitudes de licencia temporal de 15 alcaldes y alcaldesas que aprobar el Congreso del Estado el pasado miércoles, este próximo lunes la mayoría de los suplentes designados tomarán funciones por un periodo que va desde los 100 a los 107 días. Reina Hernández Sánchez entrará como presidenta municipal interina de Solo Suchiapa tras la solicitud de Fernando Aparicio Trejo. Como síndica queda Julisa del Carmen Castellanos. En Yajalón, José Luis Méndez entra en lugar de Juan Manuel Utrilla Constantino en el caso de la separación de Claudia Beatriz Constantino quien era síndica municipal, se turnó en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Ángel y Desculebro Gutiérrez será presidente interino de Pichucalco tras la solicitud de Moisés Aguilar Torres. Como regidor propietario quedará Carlos Andrés Bustamante. Para Tonalá, la presidencia será administrada por Óscar Barroquín Pascasio por la solicitud de Manuel de Jesús Narcía Coutinho. De la misma forma, Luis Antonio Espinosa Figueroa queda como tercer regidor propietario. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, en su reporte estadístico del mes de febrero del presente año, ha detectado alrededor de 34 muertes violentas de mujeres, entre ellos 10 feminicidios. En febrero el observatorio detectó 16 muertes violentas, dos feminicidios consumados, cuatro posibles feminicidios, cuatro homicidios de mujeres, un caso fortuito, un caso de fuerza mayor cuatro suicidios y cuatro feminicidios en grado de tentativa, más 11 desapariciones. El Soconusco es la región con más casos de violencia sexual con 9, seguido de Alto celtal con 7, Metropolitana con 5 y la Frailesca con 2. El 52.2% de estos delitos fueron cometidos hacia niñas de 0 a 12 años de edad, el 13% de 13 a 17 y el 34.87% de 18 años en adelante. En este informe añadieron que el segundo mes del año de 2021 habrá con un aumento de suicidios femeninos, reflejados en cuatro casos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Músicos y otros integrantes de la comunidad soque de Tuxla y de Copoya fueron invitados a elaborar joyonaques en la iglesia conocida como El Pocito en Copoya, en vísperas del Día del Divino Señor del Pozo. Al respecto, María Esther Gómez Jiménez, coordinadora, y Claudia Gutiérrez Hernández. Subcoordinadora de la iglesia de El Pocito, hablaron del origen de esta actividad. Antes se festejaba la Santa Cruz el día 3 de mayo, pero desde hace aproximadamente 8 años empezó la celebración al Divino Señor del Pozo porque un padre nos dijo que también podíamos venerar a este santito, refirió María Esther Gómez. Asimismo, Indicó que inician con un novenario de rezos y posteriormente se le invita a la comunidad zoque, tanto de Tuxla como de Copoya, para que elaboren ramilletes o joyonaques en la víspera del día principal y como parte de un ritual para pedir lluvia. Este año acudieron varias personas, entre ellos Armando Villa, músico tradicional zoque, quien tocó un par de sones tradicionales, detalló. En tanto que Claudia Gutiérrez Hernández recordó que el año pasado sí pudieron hacer la fiesta en honor al Señor del Pozo, antes de que se cancelaran todas las actividades religiosas por la contingencia sanitaria. Sostuvo que en la edición pasada lograron reunir a más de 300 personas a las que recibieron con comida y pozol. Además informaron que están construyendo una capilla por lo que invitan a las personas de buen corazón a que donen materiales o hagan aportaciones económicas para poder finalizar los trabajos. Los interesados pueden comunicarse con el coordinador René Pérez o venir hasta este lugar y hacer compras con las cocineras que están vendiendo comida, cenas y otros antojitos, enfatizó María Esther Gómez. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ninel Conde está en el ojo del huracán desde que celebró su boda con el empresario Larry Ramos, quien es acusado de haber cometido fraudes millonarios, y entre sus víctimas se encuentra Alejandra Guzmán. Ante la situación legal de su esposo, la intérprete del Borbón asesino ha enfrentado múltiples señalamientos de su expareja Giovanni Medina. En medio de la polémica, Maribel Guardia salió a la defensa de Ninel Conde, con quien ha trabajado en varias ocasiones. Mis respetos para mi amiga, que Dios la proteja, que la acompañe, la guarde en la palma de su mano y ojalá que todo salga bien en su vida, dijo Maribel Guardia ante las cámaras de Venga la Alegría. Guardia aseguró que Ninel siempre se ha enfocado en sacar adelante su carrera y nunca ha dejado de trabajar. Es una mujer súper trabajadora. Desde que la conozco es igual que yo, trabajando para arriba y abajo. Es impresionante la capacidad que tiene ella para poder trabajar. Siempre se está reinventando. Mis respetos. Es una mujer muy, muy trabajadora, seguro. Más adelante añadió que lamenta la actual situación que vive en Ninel Conde, quien enfrenta una batalla legal y mediática en contra de Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emanuel. Me duele mucho por todo lo que está pasando. Me sorprende la capacidad que tiene ella al pasar por tantos problemas y siempre tiene una sonrisa y está trabajando. La verdad que es invidiable porque yo por lo menos de eso sí me derrumbaría completamente, dijo. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza.